Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Al cementerio. Está taciturno. Siento no haber estado aquí para despedirte, viejo amigo. Aquí estás, hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado buscando. Sigur. ¿Dag murió protegiendo mi honor? Eso afirmaba. Fue un idiota, pues. Mi honor no lo necesita. Es sólido como una roca e inmaculado. Le ofrecí una solución. No hables más del pasado, ya quedó atrás. Entre el antes y el ahora hay un abismo profundo como la muerte. Me pusieron a prueba en un crisol de sangre y fuego, Eivor. Pero renací en mi agonía. Tal vez me creas menos de lo que era, pero te equivocarías. Soy más grande que antes. Mi cabeza es un manantial de profecías, visiones que me hablan de quién soy. Y por ello, he de estar agradecido por mi sufrimiento. Sigurd, te prometo que quiero entender, pero nada de lo que dices tiene sentido. Basim vio estas cosas en mí, y Fulke también. A pesar de su crueldad, no mentía. Soy más que el hombre que fui. Más que este bastón renqueante que ves ante ti. Mira mejor, Eivor. Mira en mi interior y descubre con tus ojos lo que vieron en mí. ¿No lo ves? ¿Mi yo grandioso? No, no sé de qué me estás hablando. Mira, así es la faz de un dios. Solo veo a mi hermano y más fiel amigo de nuevo entre los que lo aman y aprecian. ¿Dónde tiene que estar? Eres muy gentil, pero el pasado nubla tus ojos y en ese sitio ya no puedo mirar. Hace mucho que nuestros caminos se separaron. Vete. Quiero estar solo. Vuelve a mi festín y bebe por mí. Celebra los días venideros en mi nombre. Bueno. Así será. Ha llegado una misiva. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randvi. Debo darle la buena noticia. Se traen el festín y levantan su propia casa de invitados. ¡Qué visitantes tan generosos! Okay. Mi amor. No me digas eso. ¿Qué pasó ayer? Sigur y tú desaparecisteis durante la celebración. Y al regresar fue directo a nuestra habitación sin mediar palabra. Estuvimos hablando. Le hice muchas preguntas, pero obtuve pocas respuestas. No puedo contarte más. ¿Crees que sabe algo de lo nuestro? Juraría que no. Me habría dicho algo, seguro. Sigurd me culpa de todas las desgracias que le han sucedido, pero me niega el mérito de su rescate. No lo entiendo. Por lo menos te habla. Lo que es a mí no me dirige la palabra. ¿Y ahora? ¿Qué? Vengo por Sussex. Lo redujimos a cenizas para salvar a un hombre, pero ese hombre apenas es el que conocíamos. Eso parece.
Ahora Vinlandia. Quiero ver el mapa de las alianzas. Vamos a hacer Vinlandia antes. ¿Qué me puedes contar de Vinlandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Rumor o no, hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo. Dice haberla visto antes. Si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado y a realizar la travesía, daré por cierta su palabra. Se llama Nessa. Cuando tengas todo listo para zarpar, búscala en los muelles. Sí, venga. Lo haré ahora y acabaré con Gorm, hijo de Kjotve, donde las valquirias no puedan encontrarlo. Es un viaje largo, Eivor. Ten cautela. Tres muertos. ¿Seguro? ¿No? Vale. Vamos a Vinlandia. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Nessa, ¿verdad? Soy Eivor. Randvi me ha dicho que serás mi guía. Así es. ¿Quieres surcar los mares hasta la tierra de San Borondón, me equivoco? Randvi la llamó Vinlandia. Lo mismo da. Son 3 semanas en Drakkar. Arduas, aburridas y posiblemente mortales. ¿Qué, chachi? A tope. Si sobrevivimos, me aseguraré de compensártelo. Eivor, antes de partir, a tu llegada deberás ir vestida de esclava. Si te vieran tal cual, levantaría sospechas. Gorm dirige ese nuevo campamento y prácticamente todos sus hombres le serán leales. Bien pensado. Me preocupo por nuestra querida Drengel. Lo primero es lo primero, Eivor. Mi barco, mis normas. Segundo, obedece las normas. Tercero, si las obedeces, vivirás. Entendido. Muy maja. Bien. Avísame cuando lo tengas todo listo y nos pondremos en marcha. Ya. Vámonos. ¿Todo listo para zarpar? Dejaré mis trastos y me vestiré para la ocasión. Zarpamos a Vinlandia. ¡Sube! ¡Nos marchamos ahora! Tres semanas en las sendas de ballenas. Tierras de sagas, de montes de hielo y reinos de piedra. Todo por matar a un hombre. Gorm, hijo de Kjotve, el enemigo de mi padre. ¿Qué ardides tramará la orden tan lejos al otro lado del mar?
No vamos a hacer mucho más, ¿eh? Ella parece estar al mando. Iré con cuidado. Aquí no tengo amigos. ¡Tú! Pareces más fuerte que la mayoría. Dime cómo te llamas. Yora, de York. Tienes nombre de caballo. Mi padre nunca quiso tener hijos. ¿Dónde estamos? Nyhofen. No aparece en ningún mapa. ¿Nos asentaremos aquí? No es nuestra intención. Demasiado salvajes en los bosques. ¿Son peligrosos? Preguntas demasiado, caballo. Tu deber es cerrar la boca y hacer lo que yo te ordene. Ahora, descarga ese barco. ¡Hilde! Y... ¡Hilde! ¡Hilde! No encontramos a Olaf. Por las nalgas de Loki. No podemos enviarle suministros a Korn sin su ayuda. Pues llevadlos a los campamentos más cercanos. Los hombres de Gorm se encargarán del resto. Déjame ir. Puedo llevarle esos suministros a Gorm. De eso se ocupa Olaf, caballo. No tú. Quédate en este puerto y no estorbes demasiado. Pregunta por ahí. Alguien tiene que saber a dónde ha ido Olaf. Vale. Si encuentro al tal Olaf, quizá me diga dónde está Gorm. ¿Cómo de grande es este mapa? Helgi, sírveme un cuerno de ese hidromiel tan rico, ¿quieres? Tengo cerveza. Pero no hidromiel. ¿Qué? Si teníamos un barril entero. Gorm se lo estampó a Olaf en la cabeza allí mismo. En el almacén. Por el Mjolnir. Estoy harta de este. Cajas rotas. Alguien se escapó, dejando un rastro de sangre. Olaf puede ser la clave para hallar a Gorm. O al menos será un aliado útil. Alguien pasó por aquí y dejó esto hecho un desastre. Puede que fuera Olaf. Alguien forzó el cerrojo y huyó. O se lo llevaron. Podría ser un rastro. Huellas. Tal vez de Olaf. El rastro conduce a un terreno elevado. Vamos a ver. Así me orientaré. Vamos a hacer la atalaya. Vale, es por aquí. Thank you.
Saludos, amigos. ¿Podéis... ¿Podremos... entendernos? Oya, cañatera keronu. Choknohoda tiga de giga yungwe. ¿Alguien habla nórdico? ¿O sajón? Zazadeguat giga yungwe. Yate de wayanderi. Yate yungwe yehrize onadzini todit nigun radihantos. La tuya por si acaso. Giga o zidaa, wa o natsitne giga yungwe. Tigade natnee. Se llama sinin, significa conocimiento. Yanja dahawe giga, zinue oya ganyatara keronu y tres, danu ahinasku. Ahoya dagenha toka ahuna darohage giga. Básicamente, sígala. Sinin, has hecho nuevos amigos. Estas cabañas y ropas. ¿Todavía sigo en Midgard? ¿Puedo guardar aquí? Sí. Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar aquí. Sí, sí, sí. Mañana seguimos. Con esto y un bizcocho ya tenemos para la 8. Lo de siempre. Cualquier cosa, exclamación Discord. Tenéis el Discord por ahí. Le estoy intentando dar un poco más de vida. Y chao, chao.